Segundo bloque de Encuentro en TV. Bueno, y vamos a cambiar ahora de tema. Una de las noticias que nos despertó hoy tempranito, algunos se fueron enterando ayer en la noche, con las sirenas en algunos casos que se escuchaban desde algunos barrios. ¿De qué estamos hablando? De un incendio, un principio de incendio que hubo en el hospital Artemide Sati. Una caldera, allí que hizo cortocircuito y ahí comenzó el incendio. Y también rumores que había a primera hora de la mañana, sobre todo, de qué era lo que había pasado, si había explotado una caldera, si había sido necesario evacuar o no el hospital. El doctor Alberto Lucio, que es secretario de Establecimientos Hospitalarios de la provincia de Río Negro, funcionario del Ministerio de Salud de la provincia, conversó en la mañana de hoy con nosotros, conversó con Radio Encuentro y nos explicó qué fue lo que pasó ayer en el hospital Artemide Sati y cómo está la situación en este momento después de que una de las calderas dejara de funcionar. Por lo que nos transmite la gente de bomberos, a lo que, bueno, quiero agradecer realmente el accionar de ellos y la prestancia para venir a solucionar la situación, es que aparentemente hubo un cortocircuito en una de las calderas y esto fue lo que motivó que tomara combustión en la lana de vidrio que actúa de aislante de los conductos de calefacción, y al apagarlo con un extintor, la turbina absorbe todo el polvo este del extintor y más un poco del humo que había, es lo que genera toda una alarma en diferentes sectores, rayos, guardias, terapia intensiva. Pero por suerte no pasó a mayores y bueno, ya el hospital hoy, desde las 8 de la mañana, está funcionando como todos los días. ¿Las personas que hubo que evacuar, por qué motivo fue? Las personas que hubo que evacuar fueron dos mayores, dos adultos que estaban en terapia intensiva por la presencia del polvo del extintor. Y el olor del polvo y un poco mezclado con un poco de humo, entonces por las condiciones que se necesitan en una terapia intensiva se decidió trasladarlos a Patagones, pero ya hoy están en condiciones ya de organizar nuevamente el traslado para que estén nuevamente acá en el hospital. Sí. Esa caldera está fuera de servicio en este momento, ¿no? En este momento sí, es la que está al ingreso del hospital. ¿Y esto ocasiona qué tipo de inconvenientes adentro? Sí, ¿qué está faltando? Que tiene que la zona de consultorios externos, vacunatorio, admisión, no está con la calefacción que tenía que tener. ¿Y se espera resolverla en las próximas horas? A primera hora se puso en comunicación la gente de administración del hospital con la empresa, así que estamos esperando que vengan ellos, se evalúen qué fue lo que pasó y qué se necesita reponer, cambiar, y en cuanto se pueda hacer, 24 o 48 horas, supongo, ya se estará en funcionamiento la caldera. Bueno, ya ha llegado el momento de compartir unos mates, Mayra. Así es, nos vamos a tomar mates, en este caso a una radio. Visitamos otro medio de comunicación. La radio se llama GeoHit, para muchos vecinos y vecinas de nuestra comarca, un medio de comunicación conocido. Transmiten desde el barrio Lavalle desde hace 4 años. Hasta allí se acercaron nuestros compañeros Emanuel Núñez y Cristina Cabral. Cristina estuvo conversando con Alejandra Guerrero, que conduce la mañana en esta radio, en GeoHit, y estuvo contando digamos, cómo funciona esta radio y cuál es la mirada desde la cual desde GeoHit se hace radio. Vamos a tomarnos unos mates y a conocerlos. We'll be right back.
Hoy estamos tomando mate en Radio GeoHit del barrio de La Valle. Gracias, Alejandra, por recibirnos. Y contanos, sos de Chile, nos decías de Punta Arenas, ¿no? En el sur de Chile. ¿Cómo fue que llegaste al barrio de La Valle desde allí? Bueno, es toda una historia, la verdad. Es toda una historia porque mi marido actual ya tenía la radio un año acá. Entonces, en esa época yo trabajaba en la administración de una constructora, nada que ver con lo que está haciendo ahora. Pero sí, el tema de la radio fue una de las cosas que siempre me gustó de muy pequeña. Hice radio la primera vez cuando tenía 8 años nada más. Y bueno, lo dejé como aplazado eso en mi vida en realidad. Y bueno, cosas de la vida, yo me conocí con él por medio de Facebook. Y bueno, fue toda una historia muy linda, la verdad. Y bueno, llegué acá a la ciudad de Viedma a conocer este lugar, a conocerlo a él también. Fue todo así, como son las relaciones actuales, ¿no? Y bueno, se dio todo, gracias a Dios bien. Y bueno, me metí en este mundo y no me quise salir más. Y hace 4 años que están acá en el barrio, nos decías, luchándola bastante, ¿no? Como para sostener la radio. Sí, ha sido difícil. Ha sido difícil porque, bueno, el tema de las comunicaciones, especialmente las radios, no es fácil acá en esta zona. No sé cómo será en otros lugares, pero no es nada fácil, la verdad, esto de la competencia un poco, según mi concepto, ¿no? Falta un poco de competencia sana, creo yo, en esto. Porque, bueno, tampoco es como que se nos permite muchas veces hacer las cosas bien como emisora, en el sentido de que hemos querido regularizarnos, hemos querido hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por una y otra cosa se nos ha prohibido eso. Pero estamos, bueno, luchando. Gracias a Dios, el AFCA nos dio una esperanza para poder hacer algo con la radio. Y bueno, tratando de, como te digo, de poder llevar un poco la situación de este sector hacia el resto de la ciudad, ¿no? Porque existe este concepto de la división de Viedma, ¿no? Esto de la ruta que divide la ciudad, como prácticamente una muralla de Berlín. Pero bueno, estamos en esa lucha y siempre tratando de que nuestra gente de este sector recupere su identidad, recupere algo tan valioso como es esto de sentirse parte de la capital también, ¿no? Porque yo le he comentado por ahí en muchas emisoras y con colegas y amigos de que es muy triste de repente escuchar a un niño de este sector que diga que ir al centro es como ir a otra ciudad, ¿no? Entonces nuestro trabajo justamente tiene que ver con eso, de que todo esté acá, de que si hay un evento no tienen por qué ir al río, de que todo lo podemos hacer acá, de que podemos recuperar nuestras plazas. Justamente por eso hicimos y arrancamos con un festival de la familia el año pasado, que resultó muy muy lindo, con mucha participación de los vecinos, con algunas, quizás por ahí, miedo de ellos mismos, ¿no? De acercarse con un poquito de miedo, pero bien, yo creo que vamos por un muy buen camino con el trabajo que venimos haciendo. Tratamos también de no solamente que nuestra gente recupere un montón de cosas en este sector, sino que también unir a las naciones, porque salimos a través de internet. Y bueno, justamente por ser de afuera, tratamos de hacer duples con radios de afuera, de intercambiar las voces también. Online, para que puedas escucharnos también, www.fmgeohit.wix.com/fm-geohits-953. Y vos has participado de las actividades de la red de La Valle, ¿no? Así es, del año pasado. Producto justamente de un acontecimiento que a mí me afectó mucho, porque lo vi con la muerte de este niñito que fue electrocutado del año pasado. Fue algo que a mí me causó tal dolor, que de hecho yo no sabía que estaba la red. Así fue el tema. Y cuando yo me acerco al centro de salud y conversando ahí con los funcionarios de ahí, se me da esta idea de pertenecer ahí a la red, de invitarme a la red. Y bueno, fui. Y bueno, de ahí no me alejé más. O sea, yo creo que el trabajo que está haciendo la red hace muchos años ha sido fundamental también para muchos proyectos que tienen que ver con el barrio. ¿Y hay vecinos que tengan programas acá en la radio? Hasta ahora, bueno, ha pasado mucha gente por acá, de este sector, vecinos que han venido con propuestas radiales de no sé, musicales, juveniles. El año pasado hicimos un proyecto muy lindo con el SEM19, que se le hizo también un curso por medio de Radio Encuentro y AFCA.
Y que bueno, la idea era de que ellos terminaran el curso, los chicos de quinto año, y que queden haciendo un programa acá en la radio. Entonces, eso se pudo hacer, creo que fue muy una experiencia muy linda para ellos y bueno, para nosotros también, de poder enseñar un poco lo que sabemos. Soy una agradecida de la gente de este sector, porque a pesar de, como te digo, de ser de otro país, de muchas otras cosas que pueden causar divisiones, no las he sentido. La gente me ha recibido súper bien y yo la verdad que lo agradezco de corazón. Gracias, Alejandra. No, muchas gracias a ti, gracias por venir a la radio, gracias por mostrar un poquito también nuestro trabajo, que y para nosotros es súper importante de que la gente de todo Viedma y bueno, de Carmen de Patagones también conozca lo que se hace en el barrio La Valle, que no todo es negativo, que hay muchas cosas positivas que rescatar de nuestra gente. Bueno, un gusto conocer otro medio de comunicación, ¿eh? Sí. Saludo bien. Grande, si sí. Están mirando por ahí. Así es, bueno, y también gracias a nuestra compañera Cristina Cabral, que se va sumando también a hacer notas acá. Creo que va a ser la encargada de los Tomando Mate a partir de hoy. Sí, sí, dice que le gusta, que por ser distendido. Bueno, Américo, y tenemos más información para compartir con nuestros televidentes a esta hora, en este caso, novedades que tienen que ver con resoluciones de los trabajadores del Estado, de la Asociación de Trabajadores de Viedma, y se tomaron definiciones importantes. Sí, concretamente un paro se anunció para los días 6 y 7, es el mismo día en que va a hacer medidas de fuerza el gremio docente. Se suma ATE con sus propios reclamos, dialogamos con Rodolfo Aguiar, el secretario general de este sindicato, y nos dio los detalles. Exactamente, luego de debatir durante toda la jornada y de que expusieran cada uno de los referentes regionales que llegaron hasta la ciudad de Viedma, hemos resuelto por unanimidad, a pesar de que existieron dos posturas, en todo caso se coincidía con la medida de fuerza, pero había un sector que planteaba que había que ya en esta instancia llevar los reclamos a las rutas de la provincia. A última hora se terminó imponiendo la postura y fue votada por consenso, por unanimidad, de movilizar el día 6 en la ciudad de Viedma en el marco de este paro de 48 horas y el día 7 convocar paralelamente a un plenario provincial de delegados, es decir, que van a estar presentes en Viedma los 300 delegados sindicales que tiene la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia, y va a ser esa instancia orgánica la que, dependiendo de las respuestas que existan o no del gobierno, va a definir de qué manera se le va a dar continuidad a este plan de lucha, sobre todo en el segundo semestre del año. ¿Cuáles van a ser, cuáles son, mejor dicho, los reclamos que tiene concretamente ATE para llevar adelante esta medida de fuerza? Mire, hay que decir, en principio, que los trabajadores estatales tienen reclamos para los cuales el gobierno necesita plata, pero otros, que el gobierno no necesita hacer una inversión presupuestaria, pero ni siquiera hasta acá se ha mostrado la voluntad política de avanzar en estos segundos. Nosotros decimos, aumento salarial para el segundo semestre del año, ha sido totalmente licuado del bolsillo de los trabajadores el aumento que en negro otorgó el gobierno en el mes de marzo, aunque resten cobrar algunas cuotas irrisorias que son de 250 pesos y de 200 pesos. El pase a la planta permanente de todos los trabajadores. No puede el Estado rionegrino seguir violentando las leyes laborales, no puede tener empleados a los que no les garantiza una obra social, a los que no les realiza el aporte jubilatorio, porque de esta manera tenemos un Estado que va perdiendo autoridad, un Estado que no da el ejemplo, nada puede exigir luego a los particulares. Ahora, estamos reclamando también que se discuta un convenio colectivo de trabajo en el ámbito de toda la administración pública. Para esto no hace falta plata, hace falta solo voluntad política. Tenemos la sensación de que los funcionarios de este gobierno provincial desconocen de manera involuntaria el convenio colectivo de trabajo como una herramienta democratizadora de los vínculos laborales, y que además nos coloca frente a una fuerte contradicción, porque el gobierno anterior y este gobierno, en más de una oportunidad, sostuvieron que eran adeptos al gobierno nacional. Nosotros tenemos nuestro propio posicionamiento respecto de las políticas que se implementan en el orden nacional, pero como trabajadores estamos dispuestos a destacar que los convenios colectivos de trabajo han sido en el Estado Nacional una política central durante los últimos 10 años. 77 convenios colectivos de trabajo teníamos en el país en el año 2003,
Hoy tenemos más de 1.170 convenios colectivos. Bueno, en Río Negro ninguna. Claro. Hemos tenido gobierno que dice que apoyan políticas nacionales, pero que no son capaces de copiar una sola. Y lo último que queremos decir respecto del convenio colectivo de trabajo, porque estamos preocupados en este tema, porque otras provincias ya han avanzado. Neuquén acaba de convocar a todas las representaciones sindicales que actúan en el Estado para discutir un convenio colectivo de trabajo. Bueno, Meri, ¿cómo llegó al final del programa del día de hoy? Ahora sí pueden ir a mirar fútbol. Pueden ir a mirar el partido, ¿sí?, de San Lorenzo, no sé cómo estará. Claro, o sea, esto era más importante, Meri, ¿o no? Sí. Bueno, el fin de semana no va a haber fútbol. En la fecha del torneo comienza el otro fin de semana por el fallecimiento de Julio Grondona. Exactamente, han declarado desde la AFA 7 días de duelo sin actividad y a partir de esto, bueno, la fecha que iba a comenzar, la primera fecha del torneo final, que iba a ser el viernes, pero no. Se pospone una semana. Bueno, nos vamos a estar encontrando nuevamente mañana a las 9 de la noche. Exactamente, es por este canal 5 en TV. Que tengan una buena jornada. Hasta mañana, adiós.